Señor Ferrer, es inviable hoy por hoy, totalmente inviable, que este ayuntamiento pueda asumir la municipalización de ese servicio por razones que yo le voy a explicar ahora. Nosotros no podemos mañana poner grúas nuevas, no puede este ayuntamiento. No puede acondicionar terrenos o espacios públicos y no puede hacer las contrataciones. Hoy por hoy no se puede municipalizar, es inviable. Y usted ha puesto unos ejemplos socialistas que son respetuosos, porque también soy socialista, pero me ha puesto ejemplos de otras ciudades donde el Partido Socialista, mis compañeros, están en la oposición. Y un gobierno tiene que tomar decisiones. Y claro que sí. Y cuando este ayuntamiento, con nuestra ideología, que no somos rehenes de nadie, y ahora les voy a decir algo a ustedes también, podamos municipalizar, empezaremos a municipalizar aquellas cosas que son más necesarias municipalizar, como las guarderías infantiles. Usted no ha hablado tampoco de municipalizar el servicio público de transportes. Y está privatizado. Y de eso no dicen nada. Y ahora, con ese populismo barato, se les llena la boca agua de municipalizar. Pues cuando sea viable y este ayuntamiento esté más saneado, que ya lo estamos saneando bastante, será el momento de municipalizar, de aplicar aquello en lo que creemos firmemente. Pero ahora no se puede. Señor Pérez, usted ha dicho su misión de los socialistas, lo que es su misión en política, agachar la cabeza. Voy a ponerse un ejemplo, señor Pérez, y no quiero que por favor, se tome como alusiones. Le voy a atender. Sino describir, describir iba a atender una situación. Quien agacha la cabeza, quien es sumiso y quien hace lo que tiene que hacer a cualquier precio, lo demostraron ustedes en el pleno de investidura. A partir del pleno de investidura, demostraron ustedes quiénes son y los sumisos que pueden ser. A partir de ese pleno, este equipo de gobierno socialista gobernó en minoría, pero salió gobernando de este pleno y con este alcalde. Y luego, por el bien de la ciudad, se adquirió un pacto de gobierno que viene extendiendo a esta ciudad. Pero ¿qué hicieron ustedes en ese pleno de investidura con tal de tener la alcaldía? Sumisión, agacharse y mirar para otro lado. Y mirar para otro lado. No hablemos de sumisión de los socialistas. Señor alcalde, por una cuestión de comprensión. No hay ninguna cuestión de resolución. Por una cuestión de comprensión. He estado pacientemente. A ver si puede, por favor, escuchando explicar lo que usted dice. Y yo quiero solo una aclaración, a ver si puedo explicar la usted parábola, porque me ya no ha entendido perfectamente, y todos aquí presentes también me han entendido perfectamente, de lo que es una sumisión. De lo que es una sumisión. Estamos gobernando en coalición y este pleno, la señora Mora ha dicho algo muy importante también, y este pleno parece al señor Pérez que les duela, parece que este pleno les duela. Usted le ha dicho a mi portavoz socialista, le ha dicho que durante 5 años la empresa ha funcionado muy mal y que no hemos hecho nada. Señor Pérez, por su culpa. Hemos estado durante 4 años maniatados por un proceso injusto y manipulado por ustedes. O propiciado por ustedes, mejor dicho. Retiro la palabra manipulado. Propiciado por ustedes. Injusto. Y hasta que no ha salido y hasta que no ha sido la sentencia y se ha sobreseído, no hemos podido actuar. Pero, porque no se nos dejaba actuar. Por tanto, hemos sido rápidos en hacerlo. Porque este pleno de condiciones es para la ciudad muchísimo mejor que el que hicieron ustedes en 2007. Muchísimo mejor. Y a veces es hasta casi el leonino para las empresas. Miremos cuántas empresas vienen. No es tan favorable como dice usted para las empresas. Señor Ferrer, 3 veces la misma piedra, pero resulta que las otras 2 piedras la pusieron gobiernos anteriores del Partido Popular. Denos a usted la oportunidad de poder hacerlo bien, porque es la primera adjudicación en zona azul que hace un gobierno socialista y que hace este alcalde. Y estoy seguro que aprendiendo de los errores que usted dice que los hubo, señor Pérez, no le voy a dar la palabra, aprendiendo de los errores que usted dice que tuvimos, lo vamos a mejorar. Y señor Pérez, a dedo el alcalde a la dirección facultativa, como me permite la ley. ¿Pero sabe quiénes son? No son 2 amigos míos de la calle, señor Pérez. Son Carlos Sánchez Galiano, ingeniero municipal de tráfico, zona azul, creo que le corresponde,
y el letrado José Tornos García, letrado municipal de asuntos jurídicos para movilidad. ¿A quién ha puesto el alcalde? No ha dicho el nombre. Técnicos. A los dos técnicos que les corresponde llevar la acción facultativa, el ingeniero de tráfico y el jurista de tráfico. Señor Pérez, no manipule. Señor Pérez, note la palabra. Ha tenido usted 16 minutos 50 la primera intervención y 12:28 la segunda. Media hora. Ahora le toca al alcalde y no hay turno de réplica. Señor Pérez, no manipule. Y el contrato, la adjudicación de la zona azul, como todo el mundo sabe, es una adjudicación viva, viva. Que si al final en la zona de la Unión Europea no funciona la zona azul, porque hace falta que no lo sea, no lo será. Pero mire usted, ha nombrado unas calles precisamente donde el 90% de los vecinos, y digo el 90%, tienen plaza de aparcamiento. El 90%. Por tanto, estamos viendo el tema turístico, no estamos machacando al vecino que va a tener tarjeta residente y tarjeta de trabajador con esto. Y ahí es donde les duele, que por fin, después de muchísimos años de su desaguisado, por fin esto se va a arreglar. Y mire usted, es lo que me ha tocado vivir, arreglar lo que ustedes durante tantos años han desarreglado. Y continuamos arreglando, ¿eh? Nos queda hasta autobuses, nos queda Hermanello, nos queda etcétera, 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 por su mala y pésima gestión. Por cierto, los socialistas, más vivos que nunca, porque nuestra agrupación, nuestro partido, discutimos, debatimos, nos peleamos, hay democracia en el de ustedes, para poder hablar, tienen que irse del partido.